Hey, un saludo chicos y bienvenidos a otro tutorial de emulación más. Bueno, y el día de hoy vamos a estar cubriendo lo que son todos los sistemas de Sega, ¿no? Ya bueno, Sega como sabemos dejó de hacer consolas en la Dreamcast, por lo tanto, pues con la emulación podemos cubrir absolutamente todos los sistemas que Sega ha sacado al mercado. Y además de eso, los podemos hacer todos dentro de RetroArch, por lo que no vamos a tener que estar usando otros programas, digamos, para poder hacerlo, sino que dentro de RetroArch vamos a poder cubrir el gran rango de máquinas de Sega. Y lo mejor de todo es que tampoco vamos a utilizar demasiados cores distintos, y es que lo que es la Game Gear, la Master System, la Mega Drive y el Sega CD los vamos a correr todos con el emulador que se llama el Core, que es el Genesis Plus GX. Al menos es el que uso yo. Sé que hay otro emulador para Mega Drive como tal, que es el Blast-M, pero creo que el core de RetroArch no está tan pulido. De todas formas, el Genesis Plus GX es muy preciso, así que les recomiendo utilizar ese para los sistemas que ya nombré. Bueno, como siempre, pues acá les muestro un poco, ¿no? Aquí está el Sonic 2, que es, obviamente es el juego que vamos a utilizar acá, ¿no? Bueno, acá pueden ver cómo se ve esto. Pues la verdad es que corre perfectamente bien, sin ningún tipo de problemas, honestamente. Y como siempre, podemos utilizar nuestros shaders. Fíjense acá los cambios. Pues bien, ustedes, como ya les expliqué en el primero, ustedes van a escoger los shaders que a ustedes les interesen. Pero como pueden ver, funciona muy bien, el sonido está bastante bien. Escuchen. Ven, como allí pues está muy bien. Como dije, este emulador lo vamos a utilizar para lo que sería todos los sistemas de Sega, que son Game Gear, Master System, Mega Drive y Sega CD. Ok, acá vamos a ir ahora un poco a que conozcamos las opciones y a que vean qué configuración tengo yo. Bueno, el sistema hardware acá, pues yo lo tengo en automático. Como pueden ver, acá están todos los sistemas que reconoce: SG-1000, 2000, Mark III, Master System 2, Game Gear y Mega Drive Genesis, incluida Sega CD. La región también se la dejo en auto. Como siempre, les recomiendo en la mayoría de los casos que puedan utilizar las versiones NTSC de los juegos porque esto va a 60 Hz. System Lockup, esto pues colóquenlo activo a menos que haya algún juego que les dé algún problema, pero normalmente no deberían tener problemas porque esto suele usarse con demos y otras cosas. Pero bueno, puede haber alguna demo o algún juego reciente que utilice este tipo de instrucciones. Normalmente déjenlo activo. Aquí, pues, usar una BIOS oficial no hace falta, no tienen que usar BIOS. Digamos, el sistema de la Sega CD. Aquí tienen, lo tengo activo, ¿ok? Este es el Cartridge Lock-On, como ya saben, es aquello pues, que les permitía colocar un cartucho especial. Y pueden ver absolutamente todos los filtros, ¿no? Pueden habilitar un low pass para hacer el audio un poco más tenue, como era alguna de las máquinas de Sega. Aquí vamos a volver. Ok, si ven ahí, ha perdido un poco el brillo, el audio. Esto pues es para los más puristas que quieren que suene lo más parecido posible a como era el sistema original. Esto obviamente va muy a gusto, ¿no? A mí la verdad no me molesta. Bueno, y aquí tienen el porcentaje de ese filtro, ¿no? Donde lo van a cortar, lo pueden hacer aquí. Estos son como efectos, ¿no? Un filtro NTSC o un ghosting, ¿ok? Para lo que era la máquina de Game Gear y esto pues filtro para que lo coloquen. Yo prefiero usar los shaders que ya conocemos y bueno, y aquí tienen otras opciones y esto es interesante que es la CPU Speed. Ok, esto es que ustedes saben que en el caso de Sega, de primer Sonic, ustedes saben que en algunos momentos cuando salían muchos anillos, esto se podía ralentizar, ¿no? Entonces, si usted le aumenta la velocidad de la CPU, esto no ocurre. Lo que sí puede ocurrir es que algún juego tenga un problema, pero basta con regresar al 100% y listo. Y esto es para también eliminar lo que es el sprite limit. Ya saben que cuando hay una cantidad de sprite mayor a la normal, estos empiezan como a parpadear, porque algunos desaparecen y otros aparecen muy rápido. Entonces pueden eliminar eso con esto. Solo que hay algunos juegos que utilizaban, digamos, ese defecto de la máquina para sus efectos. Entonces, bueno, esto lo pueden usar por
de juego a juego. Pero esta es básicamente la opción que yo tengo y con esto van a poder correr todos los juegos de manera perfecta. Para el caso del Sega CD, ustedes van a tener que conseguir lo que sería el BIOS, ¿ok? Y lo van a tener que colocar en la carpeta BIOS de su sistema RetroArch, ¿ok? Esto obviamente por razones obvias yo no les puedo decir dónde ni cómo, pero lo van a tener que utilizar, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a mostrar algunos otros jueguitos funcionando solo para que tengan una idea de Sega CD y luego volvemos con el siguiente sistema. Ok, volviendo entonces a RetroArch, amigo. Ustedes habrán dado cuenta que hablaba del Genesis Plus GX y les hablé de varios sistemas, pero no incluía el Sega 32X. Y eso es debido a que el Sega 32X no es compatible con Genesis Plus. Es muy raro que sea el único sistema que no es compatible por algún motivo. En ese caso, si quieren jugar a juegos de 32X, entonces tendrán que usar el Core Pico Drive. No es el más preciso, no es el mejor, pero cumple su función, porque es el único que realmente le da soporte. Digamos, el mejor soporte lo tiene ese. De manera que pues van a tener que utilizar Pico Drive. Entonces acá en opciones pueden ver las opciones, ¿no? Input Device, si es de 6 botones o de 3. El Sprite Limit, si están usando el Mega CD RAM Card, ¿no? Ya saben que había algunos juegos Sega 32X que se apoyaban también en Sega CD. Bueno, además que Pico Drive, para ser honesto, también utiliza, pueden jugar los juegos de Mega Drive, ¿no? Entonces podrían usarlo también para ese, pero no se los recomiendo porque el Genesis Plus X es mucho mejor. Así que bueno, en ese caso simplemente usen el Pico Drive. Les voy a mostrar un poco del gameplay del Chaotix para que lo vean. Y bueno, vamos a regresar. Bien, ahora vamos con una de las máquinas quizás más complicadas de emular de todas y que, bueno, el catálogo es uno de los más desconocidos posiblemente para muchos jugadores que no tuvimos la oportunidad de tener una Saturn o jugarla en su momento y es, como ya he dicho, Sega Saturn. Entonces, acá pues el emulador que les voy a recomendar y para mí es el único que realmente funciona correctamente es el Mednafen, ¿ok? Es el Mednafen Saturn. Es uno de los más precisos, uno de los mejores. Eso sí, no van a encontrar ningún tipo de opción particular, ni de efectos gráficos, ni cosas raras, ¿ok? Él va a correr, fíjense acá, tenemos región, pues las opciones normales, ¿ok? Nada particular, ¿ok? No van a encontrar mejoras de gráficos, ni polígonos, ni nada de esas cosas. Por lo que este es un emulador que básicamente está intentando emular la máquina lo más fielmente posible a su resolución original y todo. Así que no estén buscando acá opciones gráficas particulares. Sin embargo, el juego, la emulación es bastante buena, como vamos a ver a continuación. Yeah.
Ok, y así llegamos a lo que sería el último de los emuladores o de la última máquina de Sega. En este caso la Dreamcast, una de las más queridas y pues añoradas consolas de todas. Gracias, tuve la oportunidad. Esa sí fue una consola que llegué a tener de Sega mientras estaba viva. Fue la única, de hecho, porque todas las demás pues no las tuve en su momento, pero la Dreamcast sí. Y la verdad es que pues hay un core bastante bueno. Hay un programa, no recuerdo cómo se llama, un emulador standalone que es bastante bueno. Pero yo honestamente prefiero este porque la verdad me ha dado buenos resultados. No quiero decir que sea mejor, la verdad no lo sé, pero este me funciona perfectamente. Y el core se llama Flycast, ¿ok? Lo bueno de este core es que recientemente fue actualizado y no necesitas la BIOS original de la máquina para hacer correr tus juegos, por lo cual esto ya es una gran ventaja porque no tienes que ir pues a buscar BIOS y estar configurando cosas. Entonces una vez que inicias tu juego o que has cargado el juego, pues te vas a la parte de opciones y tenemos estas opciones que pueden ver acá. Como pueden ver, esto es lo que les comentaba, pues usar el BIOS de alto nivel para no tener que usar pues el otro. Acá, esto pues les digo, no tengo mucha idea de para qué sirve, les soy honesto, pero lo tengo por defecto. Y esta es la resolución que yo tengo, que es básicamente resolución 4K. Si se preguntan por qué ahora estoy usando resolución 4K, es porque tengo un monitor que estoy usando 4K, que he adquirido recientemente, que me ha sido dado. Y pues es un BenQ que tengo acá, 4K, ¿no? Entonces, pues ahora tengo que buscar una resolución que se asemeje más a esa resolución. Entonces, en este caso, pues es esta. Ustedes, pues, busquen la resolución que más se asemeja a la de ustedes. Fíjense que esta sería para 2560 por 1080, pero la más cercana a 1920 por 1080 es esta, perdón, disculpe. Esta, 1920 por 1080. Luego esto es para los 1600 por 1200. Luego esta es mayor, esta sería para los 2560 por 1440, es decir, un monitor 2.5K. Y esta es para, pero en mi caso, como es un monitor 4K, la resolución 2160 es la correcta. Entonces esta es la que he escogido acá. Después tienen pues la orientación de la pantalla, dependiendo del tipo de juego, ¿verdad?, que ustedes quieran usar. Acá tienen para cargar lo que serían los CDs de manera más rápida, es decir, que cargue mucho más rápido. Yo lo coloco en normal porque, bueno, la verdad es que da algunos problemas con unos juegos, ustedes lo pueden probar. Yo lo tengo en Accurate, esto significa que la calidad de los efectos alfa son lo más perfectos posible, pero es mucho más lento. Esto va a depender de sus máquinas, pero en líneas generales no deberían tener problemas. Mi mapping activo, el widescreen hack, pues no lo tengo activo. A algunos les gusta y yo prefiero jugar como venían originalmente. Luego tenemos el tipo de cable que estás conectado, porque recordemos que la Dreamcast, dependiendo del tipo de cable, pues podía sacar algunas resoluciones distintas. Ustedes lo pueden dejar en RGB normal y no pasa nada. El frame rate, evidentemente lo queremos full speed. Ok, así que déjenlo allí. Y luego aquí, bueno, aquí tenemos el modo Windows. Una cosa que les quería, aquí tenemos filtro anisotrópico, lo pueden poner a 4, 8, 16, la verdad es que no les va a cambiar mucho en cuanto a los juegos, pero bueno, ahí está. Lo que sí les iba es esto. Como ustedes verán, yo no tengo estas dos opciones activas, ni el Render to Texture Upscaling. El motivo de eso es algo muy simple. A mí no me gusta porque esto se le aplica incluso a las imágenes en 2D, y entonces los personajes pixelados en un mundo 3D suelen verse muy suavizados, se ven mal. A mí particularmente no me gusta, pero ustedes lo pueden activar. Aquí también pueden activar lo que es el Vibration Pack, y con un mando de Xbox vibra donde tiene que vibrar, y esto es para cargar texturas. Ya saben, si ustedes tienen algún mod que alguien ha hecho que ha modificado las texturas, pues lo activan acá y pueden ir a cargar. Si tienen la carpeta creada, va a cargar las texturas modificadas. Aquí es para crear una VMU por juego, es decir, en vez de tener pues muchos juegos en una sola VMU, pues le va a crear una VMU por cada juego. En todo caso, ahora vamos a ver cómo se ve el juego. Juego que he cargado es el Marvel vs. Capcom 2, y como pueden ver, se ve absolutamente perfecto, muy limpio, muy muy limpio. La verdad es que se ve genial.
Ahora, fíjense lo que les decía de la textura. Por el aumento de resolución, algunas cosas no las podemos manejar. Fíjense que el personaje se ve bastante borroso, difuminado. Por suerte, esto ocurre solo en la pantalla de selección, ¿ok? Porque, bueno, está haciendo un upscale de todo. Así que, si nosotros cogemos nuestro personaje... Pero ven lo que me refiero, una vez que están en el juego, los personajes en 2D se ven perfectamente, pues, pixel art, que es lo que yo quiero mantener. Pero la parte 3D se ve muy, muy nítida, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Y obviamente siempre pueden aplicar también los shaders que tienen allí. Fíjense cómo se ve acá, agregándole un efecto bastante, pues, simpático todo el asunto, ¿no? Fíjense. Da un efecto CRT simpático, pero a alta definición. Y bueno, con esto lo dejo un par de juegos más funcionando en Dreamcast. Y diría que con esto hemos terminado lo que es el tutorial de emulación de lo que es la... generación o lo que es los sistemas de Sega. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De.